Gracias, jefe. Veo el rastro psíquico de alguien. Sí que está usando las líneas de transmisión espiritual para moverse. Sigue siendo la misma, incluso como espíritu. Parece que Rinko siguió buscando a Erika, incluso tras su muerte. Veamos qué hay en el casillero. Esa es Rinko. Dejó esta llave y una nota por si no podía encontrar a Erika. ¿Crees que fue al departamento de la nota? Dijo que lo haría. Yo le llamaría a eso una promesa. ¿Quién es Erika? Era una de nosotros. Tenía la afinidad. Iba a luchar junto a nosotros. Pero Rinko no quería que ella se involucrara. Erika tenía sus propios motivos para luchar. El maniático de la máscara. Él es su padre. Thank you.
Estos son los departamentos que mencionó. El bloque C debe estar en algún lado. Revisaré alrededor. Conseguirá lo que quiere si no se dan prisa. La fuente de esa niebla es un santuario al suroeste. Entendido. Perdón por hacerte esperar. ¿Encontraste a Erika? ¿Ella? No. Tenemos cosas más importantes de qué ocuparnos. Ahora vamos. Eso fue frío. Muy frío. Ella no es así. ¿Erika? Parece que intenta decirnos algo. Quizá la pregunta es, ¿en quién confiamos? Sea quien le apuesto. Este es el lugar. Algo se siente raro. Siento malas vibras. Busquemos en la zona. ¿Qué es esto? Sé que se estaban abasteciendo. ¿Esa es Rinko? Espera, hay alguien más ahí. La recuerdo del hospital. Está con los visitantes. Sabía que tratábamos con una impostora. Deben haberse llevado a Rinko cuando vino a buscar a Erika. Supongo que cuidaban a los gatos juntas. Supongo que ya se sabe todo, ¿no? Se podría decir eso.
Bien. Entonces ya no tengo que escabullirme. Los dejaré aquí adentro. ¡Ella desapareció! Ella está cerca. ¡Encuéntrala! Creas que te he perdonado. Sí, bueno, no esperaba que lo hicieras. Pero al menos podemos volver a luchar juntos, ¿no? Tal vez. Todo depende de ti. Poco más, Rinko. Recuperaremos a Rinko. Así es como se hace. De nuevo estamos afuera. No veo a Rinko. ¡Encuéntrala! Esto se parece al parque de antes. Oye, mira esa energía psíquica. Así que se separó de Rinko y huyó. ¿Dónde está Rinko? Bendito sea. Qué bueno que están bien. Sí. Estamos bien. ¿Pero qué hay de ti? Nada de qué preocuparse. ¿Estás segura de eso?
Soy yo otra vez. Además, descubrí algunas cosas con toda esa experiencia. Ahora sé de dónde viene la niebla en esta área. Déjame te cuento. ¿Ahora? Déjame encontrar algo para escribir. No hace falta. Tener esta forma sí tiene sus ventajas, ya que el físico ya no me limita más. Simplemente te lo transmitiré ahora. El resto depende de ustedes. Terminemos con esos nuevos portales, Tori. Odio esperar cuando la gente hace compras. Oh, Boo-hoo. Estos bloques de departamentos siempre me dieron mala espina. Son demasiado silenciosos. Espero que nos cuide. Nos vendría bien. ¡Quedes en la niebla! ¡Te matará! ¿Tienes ganas de morir? ¡Ya basta! ¡Retrocede!